tal? ¿Cómo están? Aquí estamos haciendo Turismo Cooperativo, otra nueva semana, y desde este programa siempre tratamos de rescatar esa forma de trabajar consensuada, armónica, en forma grupal, y de eso se trata también el trabajo que realizan las ferias francas en nuestra provincia. Hoy estamos transmitiendo desde el primer encuentro regional de ferias francas en el Salón de Cultura de la Ciudad de Puerto Rico, donde se encuentran las ferias de Jardín América, de Capioí, de Ruiz de Montoya, de Puerto Rico, de Garoapé y del Alcázar, mostrando lo que hacen, lo que venden cada semana en su localidad y hoy aquí en nuestra localidad. Los invitamos a recorrer la feria, a descubrir los productos y, por qué no, también a saborear todo lo que producen nuestros agricultores. Bueno, como feriantes de la localidad de Capioí, ¿cómo se organizaron para venir acá a participar del encuentro? Nos juntamos y trajimos los productos de todos. Algunos colonos trajimos los productos de todos. ¿Cuántos productores están representados en la mesa de Capioí? 12, más o menos 12. Sí. ¿Con qué tipo de productos? Y chacinados, panificados y envasados de todo tipo. Dulces, salados, dulces y de mermeladas también, ¿no? ¿Cuáles son los productos que más compra el público acá en Puerto Rico? Y chacinados se vendió mucho y panificados también, sí. O sea que están contentos con la venta en general. Muy linda la venta, sí. ¿Tienen ganas de que esto se repita, que se pueda dar en otra localidad? Sí, estaría bueno, sí, que se repita en otra localidad también, sí. Bueno, y no dejaron de atender su feria de Capioí hoy, ¿no? No, se atendió en Capioí también. Yo estaba en la mañana en Capioí y después de mediodía vine acá. Ajá. Bueno, el desafío entonces es seguir mostrando esto que se produce en nuestra región para quienes visitan la ciudad y hacen de turistas, y también para los locales, ¿no? Sí, sí. Cristina, ustedes representando como grupo a Jardín América, ¿cómo están viviendo esta experiencia? La verdad, por ser primera vez que venimos a participar en Puerto Rico, un espectáculo, la gente muy, muy cordial, muy, muy amable, la verdad que están respondiendo lindo ahora. Están acostumbrados a feriar en Jardín, ahora venir a una localidad diferente, con un público diferente, ¿qué cosas cambian o qué productos demandan más acá que allá no? Le llama mucho la atención el jengibre, lo que traen, cosas distintas, como nabo, los tejidos, las plantas de orquídeas también. Y... O sea que a ustedes como feriantes también este intercambio les resulta positivo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se cambia, incluso se lleva recetas de acá para allá y nosotros le dejamos las nuestras, los feriantes de acá también, así que, o las ideas, en tema de los frascos, los envasados sobre todo. Entonces, es muy lindo, la verdad que es muy lindo trabajar así. ¿Les gustaría que este tipo de encuentros se sigan dando, este tipo de ferias abiertas? Sí, la verdad que sí, porque uno se va conociendo cada vez con más gente, con más feriantes, con más productores, que están en la misma lucha que nosotros. Bueno, como grupo de Garoapé, están participando también de este encuentro, ¿cómo les fue? Nos fue muy bien. Con eso digo todo. Ajá. ¿Han vendido mucho? ¿Además pudieron hacerse conocer? Sí, vendimos mucho y recargamos la tarde, si no la mesa estaba vacía. ¿Cuántos productores vinieron de Garoapeo o están representados acá? 17, somos 18. Ajá. ¿Y con qué tipo de productos? O sea, todo de la huerta y también de granja, o sea, carne, o sea, de cerdo, gallina, y después con verduras, picles. Panificados también trajeron. Panificados, sí. ¿Cuáles fueron los productos que más demandó el público a este grupo de Garoapé? Las verduras, lo verde. Ajá. ¿Fresco a la mañana? Fresco a la mañana, sí, fresco. Uh-huh. Ahora tarde sí, van a base de maní, panificados, los picles, a la tarde. Ajá. O sea que están satisfechos. La frutilla, sí, estamos muy contentos, sí. Ajá. ¿Les gustaría que este tipo de actividad continúe, digamos, rotando de esta forma? Sí. Si se puede, sí. Nos fue muy bien. ¿Vieron público de diferentes lugares? Digo, en lo turístico también se acercó gente de otras localidades. Sí. El balance es positivo, entonces. Positivo, sí. Cuéntenos cómo se organizó la Feria de Puerto Rico para ser parte de este encuentro. Bueno, teníamos una invitación de parte del INTA, que querían hacer un encuentro zonal de la Feria Franca. Bueno, nos acoplamos, hicimos reuniones, bueno, aquí estamos hoy. Haciendo todo el evento y haciendo de locales, recibiendo, sí, a los otros, ¿no? Dejamos nuestro lugar de feria allá en mi solar y vinimos hoy todos acá con todas las otras ferias de la zona. ¿Qué diferencia hubo entre esta experiencia donde estaban todas las otras ferias y la feria tradicional de ustedes? ¿Les incentiva más esto?
sí se incentiva más porque se acercó mucha gente de Puerto Rico que así no va a la feria. Uh-huh. Y hoy vinieron acá, compraron, miraron, mucha gente se acercó. Los conocen a ustedes y después compran en la feria. Claro, y es una propaganda de paso. Uh-huh. ¿Le gustó esta experiencia? ¿Le gustaría que continúe este tipo de actividad? Sí, era muy buena, muy linda. A mí me gustó, sí. Bueno. Y creo que a todos. Cada Feria Franca cada semana muestra en su localidad lo que tiene, lo que produce. Generalmente son productos ya conocidos por los consumidores. En este caso, este encuentro regional de ferias, lo que le aporta a la comunidad es la variedad, la distinción, por ahí mostrar un producto desconocido, no muy común en cada localidad, desde orquídeas a productos comestibles, también lo que es la artesanía. Por eso es tan valiosa la concurrencia de cada una de las ferias que vienen de otras localidades. Se realizó una nueva edición de la Feria Forestal Argentina en la ciudad de Posadas, donde estuvieron participando expositores de diferentes provincias, pero los representantes de cada una de las localidades de la provincia de Misiones también tuvieron su espacio. Allí estuvieron promocionando no solamente lo que es la industria de la madera, la tecnología, sino también hubo lugar para lo que es artesanía, para lo que es gastronomía y principalmente para el turismo, para difundir lo que tenemos en nuestra provincia, en cada una de las regiones turísticas. Es por ello que desde, por ejemplo, la región de Las Flores, cada una de las localidades se acercaron a compartir este stand en forma conjunta y se han sumado a este desafío de promocionar al interior de Misiones en uno de los escenarios más importantes o los eventos más importantes de esta región del país, la Feria Forestal Argentina. Compartimos imágenes de lo que ha sido este evento y de cómo han sido mostrados nuestros municipios, nuestras localidades, nuestros atractivos en esta Feria Forestal. Hoy vamos a repasar cuáles son los 10 principios básicos de la atención al turista. Recibe al visitante con calidez y amabilidad. Trátalo como a ti te gustaría que te trataran. Ofrece siempre un servicio o apoyo amigable y rápido. Interésate por capacitarte o estudiar continuamente. Conoce los atractivos de nuestra ciudad y provincia para brindar orientación oportuna y confiable. Promueve con orgullo nuestra ciudad y manténla siempre limpia. Cuida los parques, monumentos y zonas de interés. Comenta con compañeros, amigos y familiares que atender bien al turista es tarea de todos. No abuses del turista cobrando más o prometiendo lo imposible. Haz que tu mejor cara sea siempre una sonrisa. Poniendo en práctica estas actitudes, convertiremos a Puerto Rico en una verdadera ciudad turística. Bueno,
La artesanía es aquello que es elaborado por el hombre, por la mujer, con sus propias manos. El artesano es esa persona que trabaja sin máquinas, no en forma industrial, sino en forma artesanal, elaborando productos. Poner en valor las artesanías, todo lo que se fabrica con tanto amor y con tanta dedicación, es uno de los desafíos que tenemos teniendo en cuenta la cantidad de artesanos y artesanas que hay en nuestra región. Es por ello que se va a realizar la segunda edición de la Feria Regional de Artesanías en la localidad de Ruiz de Montoya. Es un evento gratuito tanto para quienes van a exponer como para el público. Se realiza en la Plaza de la Hermandad de Ruiz de Montoya a cielo abierto el día sábado 15 de octubre de 14:30 a 22 horas. Están todos invitados a participar de esta actividad que concentra a todos los artesanos de la región, desde Jardín América, Aristóbulo del Valle, Monte Carlo, Garuapé, Puerto Rico, Capiobí y Ruiz de Montoya en la Plaza de la Hermandad el sábado 15 a partir de las 14:30. El INTA de Puerto Rico y la Subsecretaría de Agricultura Familiar son quienes coordinan este primer encuentro regional de ferias francas. Y lo que ha generado es un desplazamiento no solo de los habitantes de la localidad a visitar la feria como lo hacen cada sábado, sino también la visita de gente de todas las localidades y también de turistas que ocasionalmente se encuentran por la ciudad de Puerto Rico y decidieron venir a conocer lo que es la Feria Franca en Misiones y en particular este encuentro regional. Estamos con el director regional del INTA en la provincia de Misiones, que tiene sede en este caso en Posadas, ¿no? Pero toda la región bajo esta área. Y hoy participando aquí de esta feria en Puerto Rico, un encuentro donde se suman diferentes ferias francas y ustedes del INTA coordinando esta actividad. Después de haber hecho un recorrido, ¿qué balance hacen? Bueno, realmente es sorprendente, ¿cierto? La cantidad de feriantes que están participando. Y sobre todo al conversar con ellos, están sorprendidos por el nivel de venta que tuvieron hoy. Que fue una iniciativa importante. Y la variedad de productos que han sido demandados por parte de la gente, ¿no? Sí, digamos, yo creo que esto es el fruto de un trabajo que se viene haciendo desde hace muchísimos años, ¿cierto? En las distintas ferias, ¿cierto? En los distintos municipios, con la participación de mucha gente, ¿cierto? Acá hay apoyo de los municipios bastante fuerte. El INTA está colaborando en esta acción de dos maneras, ¿cierto? Una con la parte productiva, ¿cierto? En las chacras, para tener productos para la venta, y la otra la organización de la feria y la venta, ¿cierto? Estos feriantes que ya forman parte de cada una de las ferias, como usted decía, en cada localidad, ya tienen una trayectoria, un respeto, un reconocimiento por parte de la comunidad. Esto le facilita un poco esta instancia de comercialización, ¿no? Sí, por eso decía, esto es un trabajo de organización de hace mucho tiempo, donde los feriantes tienen un rol muy importante. Ellos vienen trabajando a través de un reglamento interno que les permite vender fundamentalmente lo que ellos producen, ¿cierto? Que creo que eso es importante. No son productores que venden sus productos, ¿cierto? Y por otro lado, bueno, con el apoyo de la municipalidad, del INTA y de otras instituciones, ¿cierto? Esto se ha multiplicado de una manera importante, ¿cierto? En lo productivo, por un lado, ¿cierto? Que era uno de los temas que muchos años teníamos inconveniente para producir, ¿cierto? Y después, bueno, hay también un apoyo desde parte del gobierno de la provincia, ¿cierto? En todo lo que es la estrategia de comercialización, ¿no? ¿Mejoró la calidad, según lo que ha podido ver usted, en cuanto al tiempo que ha pasado? Sí, sí, muchísimo. Bueno, porque esto, como todas las cosas, se rescató un saber de la gente de producir hortalizas, ¿cierto? Porque nosotros muchísimos años en la provincia, la mayoría de la producción era extraprovincial, ¿cierto? Lo que se vendía acá. Y ahora, a través del apoyo del gobierno provincial, la idea siempre fue que se produzca mucho más en la provincia, ¿cierto? Como para poder mejorar, digamos, la productividad de todas las chacras. Y por último, para nuestro programa, que es de turismo, en este caso, pero cooperativo, también una demostración esto de que articulando todas las áreas, en este caso el agro, se puede generar un evento cultural, un evento de atracción para los visitantes, ¿no? Sí, justamente yo estoy en este momento en la feria con una persona de Entre Ríos que justamente quería venir a ver lo de la feria porque para ellos es toda una novedad esto, ¿cierto? Y bueno, y está con idea de traer productores y técnicos de la provincia de Entre Ríos para que vean digamos, el impacto que tiene la Feria Franca acá en la provincia de Misiones.
Como entrerriano y como también integrante de lo que es el INTA en nuestro país y en Entre Ríos en este caso, ¿cómo ve este encuentro de ferias? Bueno, me pareció fantástico. En realidad, yo estoy hoy de paseo acá y visitando amigos, entre ellos acá el director regional. Pero charlando, le digo, vamos, me interesa ir a ver la feria. Entonces vinimos. No sabía que hoy había un encuentro de ferias, pero me interesaba ver la feria de Puerto Rico. Y hoy, bueno, mejor porque hay una interferia, un encuentro de ferias. Nosotros allá estamos justamente promoviendo esta actividad de la feria como una estrategia comercial del pequeño productor, del agricultor familiar. Así que, bueno, me vino muy bien porque saqué provecho para aprender, para escuchar, hablar con la gente. ¿Qué le parecieron los productos que vio? No, muy bueno, muy bien, muy bien. Y lo que yo digo es que ustedes acá en esta zona, en Misiones, nos llevan años de experiencia en este tipo de organización para la comercialización. Bueno, justamente ahora estábamos hablando a ver cómo organizar algún grupo de gente allá para que venga a ver esto, ¿no? Porque ya está muy, muy bien organizado. Bueno, y en esa visita como turista se compró algo también. Me compré algunas cositas, claro. Bueno, y desde el INTA Puerto Rico, coordinando toda esta actividad, esta idea, ¿cómo ha nacido para concentrar a todos los feriantes? En realidad la idea nació de ellos, porque nació con una feria de semillas y ahí la idea quedó sembrada. Y nosotros lo que estamos haciendo junto a la Subsecretaría de la Agricultura Familiar, estamos acompañando un poco la idea de ellos. ¿Cómo se sintieron ellos de acuerdo a lo que vieron en esta jornada, en esto de encontrarse y de vender juntos en un solo lugar? En realidad la idea, ellos la están viendo como aprendizaje más que nada, y muy buena, muy positiva. Están planificando para seguir esto, hacer en otro momento, en alguna instancia en Jardín América, o algún evento en particular, hacer acciones en conjunto. La venta ha sido muy positiva, por lo que charlábamos, ¿no? Sí, a pesar del tiempo que nos jugó en contra, ellos están muy conformes con lo que han vendido y el aprendizaje. Incluso entre ellos están haciendo algún aprendizaje que ellos lo piensan implementar en las próximas ediciones. ¿Y ustedes, en cuanto a la variedad de productos, están satisfechos? Sí, quizás la única faltante es carne. Carne cocida. Hubo mucha demanda y la gente incluso estuvo preguntando. Y bueno, es el aprendizaje que tenemos que aprender. Bueno, un balance positivo y la idea de que se repita esto próximamente. Y por lo menos desde ellos lo están pensando hacer en Jardín América como una segunda edición. Para los agricultores, el trabajo forma parte de su vida cotidiana, tanto en la chacra como en las huertas. Le agregan valor a estos productos, pero además se toman el tiempo libre las mujeres para confeccionar artesanías. Las mismas también forman parte de este primer encuentro regional y están siendo comercializadas por mujeres emprendedoras. Los expositores que han sido parte de este primer encuentro regional de ferias francas aquí en Puerto Rico son agricultores, son personas de la zona urbana también, de cada una de las localidades que hacen sus huertas y que le agregan valor a sus productos tratando de comercializarlos. Artesanos y artesanas de nuestra región que también se han sumado y artistas que vinieron a animar esta jornada aquí en la ciudad de Puerto Rico en el Salón Cultural durante todo este día sábado. Desde aquí, de esta actividad donde estuvimos recorriendo hoy, queremos agradecerles que nos hayan acompañado como cada semana, invitarlos a reencontrarnos la próxima semana mostrándoles más de todo lo que es el quehacer turístico, cultural, productivo de nuestra región. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.